A primera hora de la mañana del 2 de julio de 1853, un pescador nipón presenció un singular espectáculo. Me dijeron que había unos barcos en llamas. Corrí montaña arriba para verlos mejor. Las naves se aproximaron más y más, hasta que por su silueta comprobamos que no se trataba de navíos japoneses, sino extranjeros. Y lo que habíamos tomado por un incendio en pleno mar era en realidad el humo negro que brotaba de sus chimeneas. Los barcos de vapor, como la mayoría de las innovaciones europeas, eran algo inusitado en Japón, pero ahora había cuatro vapores en el puerto. La escuadrilla estadounidense, armada con cañones y con una dotación de cerca de 1000 hombres, estaba dispuesta a llegar por cualquier medio a la costa japonesa. Japón era una tierra velada por un halo de misterio, una sociedad guerrera gobernada por el poderoso shogunato Tokugawa. Había logrado mantener a raya a Occidente durante más de 200 años. No obstante, ahora las potencias occidentales exigían entrar. ¿Podría la nación repeler el poderío industrial de un resuelto Occidente? Estas son las memorias del Imperio Secreto Japonés. Japón. Memorias de un imperio secreto. El retorno de los bárbaros. Todos cuantos tienen relación con nosotros están juramentados y han rubricado con su sangre el compromiso de no hablar ni revelarnos dato alguno acerca de la situación de su país, de su religión, ni de los secretos de su gobierno. Así rezaba el informe del médico alemán Engelbert Kampfer, uno de los escasos europeos cuya presencia se toleraba en Japón. Corría el año 1690 y los nipones consideraban a los occidentales unos bárbaros que ponían en peligro su ordenada sociedad. Los japoneses estaban decididos a mantener sus puertas cerradas a Occidente, mientras les fuera posible. Pero había una excepción, un pequeño asentamiento de mercaderes holandeses que habían accedido a vivir confinados en un islote del puerto de Nagasaki. Durante más de 2 siglos, este cautivo establecimiento comercial constituiría la única ventana de Europa a esta impenetrable nación. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales encomendó al doctor Kampfer la asistencia médica de la colonia holandesa. Se le pidió a sí mismo que recabase información acerca de la vida cotidiana de los japoneses. No sería tarea fácil. Estamos sujetos a una custodia férreamente estricta, tanto desde dentro como desde fuera de la isla, por parte de varios guardianes que no nos tratan como a hombres honrados, sino como a criminales, traidores, espías, prisioneros o, como mínimo, rehenes del shogun. Esta cárcel se conoce como Dejima. Los holandeses vivían como prisioneros en Dejima, pero Kampfer estaba fascinado por la oportunidad de escribir acerca de algo a lo que nadie más tenía acceso. Dejima era minúscula. Kampfer contó 236 pasos de longitud por 82 de anchura. No se permitía la presencia simultánea de más de 19 hombres, ni la de mujeres occidentales. Tan lejos de su patria, aquellos hombres hacían cuanto podían por dar un toque holandés a los extraños edificios japoneses. Colocaron sillas y mesas altas sobre las esteras de hierbas trenzadas, sustituyeron las colchonetas por camas con dosel e insistieron en que se les sirviesen platos holandeses en lugar de cocina japonesa. Ningún súbdito nipón, salvo las prostitutas, estaba autorizado a tener contacto con los holandeses sin supervisión. Pese a ello, y a fin de obtener datos para sus crónicas, Kampfer se las ingenió para reclutar un pequeño grupo de involuntarios informadores japoneses. Les ofrecía mis servicios profesionales de buen grado, y sin cobrarles nada, les proporcionaba medicinas y les servía amablemente licores europeos.
Les preguntaba acerca de los asuntos del país, de su medio natural y sobre temas tanto seculares como espirituales, con toda libertad. Los japoneses sentían tanta curiosidad como Kanfer. El asentamiento holandés era su ventana al exótico mundo occidental. Sin embargo, el goteo de información procedente de ultramar se custodiaba celosamente. Cada vez que llegaba un barco holandés, traía noticias frescas de Europa. Las autoridades holandesas de Nagasaki recibían esas nuevas. Y a continuación, se traducían al japonés y se enviaban de inmediato a la corte del shogun. El gobernador japonés, el shogun, estaba ávido de noticias del mundo exterior. Exigía a los europeos comparecer ante él en su castillo una vez al año. La única vez que Kanfer vio Japón de verdad fue cuando viajó de Nagasaki a Edo, la capital del shogun. El trayecto por carretera hasta Edo ofreció a Kanfer reveladores atisbos del mundo de los japoneses. Tomó nota de todos los detalles a lo largo del mes que duró su viaje. Se nos brindan muchos de los honores que por lo general se reservan para los señores provinciales. La calzada se barre y se riega para que no se levante polvo. En las casas que jalonan el camino, la gente se arrodilla tras las persianas para contemplar nuestra comitiva en absoluto silencio. Un increíble número de personas utiliza diariamente las vías de las provincias japonesas. En ciertas épocas del año, están tan transitadas como las calles de una populosa ciudad europea. La razón de tales aglomeraciones es que los japoneses viajan más frecuentemente que otros pueblos. Kanfer escribió acerca de todo tipo de viajeros, los samuráis y sus señores llamados daimyos, los mercaderes y los artistas itinerantes, los monjes budistas y un grupo de jóvenes vestidas al estilo de las monjas. Se cubren el pelo corto con caperuzas de seda y se acicalan primorosamente. Cada una se junta con un viajero. Comienza a cantar una melodía campesina y mientras le convenga, lo acompaña entreteniéndolo durante varias horas. A medida que aumentaba el tráfico, también lo hacía el número de comerciantes que atendían las necesidades de los viajeros. Vimos muchos y excelentes puestos de mercaderes, de vendedores de ropa, de medicamentos, de ídolos, libreros, sopladores de vidrio, boticarios y gente esboceando sus artículos. Hay un sinnúmero de posadas modestas, tenderetes de alimentos, tabernas de sake o cerveza y barracas donde venden dulces y tartas. Sobre sus mesas dispuestas al aire libre, exponen una gran variedad de galletas de diversos colores y formas. Tienen muy buen aspecto, pero por lo general son tan duras que se te quedan pegados los dientes si tratas de masticarlas. Los comerciantes antaño considerados parásitos sociales comenzaban a mejorar su posición en la sociedad nipona. Los vendedores callejeros que tenían éxito se convertían en buhoneros que comerciaban al borde de los caminos y con el tiempo podían acabar abriendo grandes tiendas e incluso mudarse a una ciudad. Kanfer estaba presenciando una transformación del estilo de vida japonés que pronto haría tambalearse los cimientos de una sociedad tan sumamente ordenada. Los samuráis tenían prohibido dedicarse a los negocios, de modo que mientras que el nivel de vida de los comerciantes crecía, el de los samuráis decrecía. Y eso sencillamente no era apropiado para la sociedad Tokugawa, en la que los samuráis eran la casta superior. Los samuráis, que componían la élite, el estamento dominante, eran menos del 10% de la sociedad. En el Japón Tokugawa se nacía samurái, y solo el samurái tenía derecho a llevar dos espadas. El compromiso y la lealtad a su daimyo constituían el fundamento del código ético de estos guerreros.
Sin embargo, ahora, en tiempos de paz, los otrora privilegiados samuráis afrontaban un futuro incierto. No había guerras en las que luchar y muchos daimyos tenían dificultades para mantener todo un ejército en nómina. Mientras que los samuráis de rango más elevado podían encontrar trabajo como funcionarios de la administración, otros tenían prohibido dedicarse a oficios considerados indignos de su clase. Una creciente cantidad de samuráis desempleados, llamados ronin, vagabundeaban por los campos en busca de un nuevo señor. La búsqueda de nuevas oportunidades atrajo a muchos a las ciudades. Y no había urbe de más rápido desarrollo que Edo, más adelante conocida como Tokio. Edo era la capital del shogunato Tokugawa y el destino del Dr. Kampfer. Aquí se encontraría por fin cara a cara con el shogun, el hombre más poderoso de Japón. Cuando el Dr. Kampfer llegó a Edo, pasó más de 2 semanas confinado. Finalmente fue convocado al castillo del quinto shogun Tokugawa, Tsunayoshi. La residencia del shogun es espaciosa y tiene muchos y largos corredores y grandes estancias que pueden compartimentarse mediante paneles deslizantes. Conforme a los más bellos diseños de la tradición nipona, los techos, las vigas y los pilares están decorados con motivos de la naturaleza, tallados y lacados o dorados con figuras de aves y plantas. Lo importante del quinto shogun Tokugawa, Tsunayoshi, es que fue el primer shogun que no había recibido instrucción de samurái. Fue educado como hombre de letras, ya que no estaba destinado a ser shogun, de modo que tenía una visión completamente distinta del mundo. La madre del shogun era hija de un comerciante. Había roto las barreras sociales al quedarse prendado de ella el shogun regente. Su hijo, Tsunayoshi, era un compendio de valores samuráis y mercantiles. Él conduciría a la sociedad japonesa en una nueva dirección. En su corte, la ilustración estaba más en boga que las artes marciales, y los daimyos que deseaban ganarse sus favores se convirtieron en mecenas de las artes y las letras. Fue una era de florecimiento cultural para Japón. Tsunayoshi transformó la sociedad samurái. Condenaba la violencia, que desde luego formaba parte de la ética samurái. Influenciado desde niño por el estudio de los clásicos budistas y confucionistas, las leyes de la compasión promulgadas por el shogun estaban destinadas a salvaguardar a todas las criaturas de la naturaleza. Las leyes de la compasión de Tsunayoshi protegían a quienes se encontraban en el último peldaño de la escala social. Legisló contra el infanticidio, y eso es muy avanzado. Los niños quedaban abandonados cuando sus padres ya no podían darles de comer. Sencillamente se les dejaba morir. Pero Tsunayoshi ordenó que en adelante la administración se hiciese cargo de ellos, los alimentase y les procurase un hogar. Sin embargo, Tsunayoshi también era célebre por derrochar el tesoro nacional para su propio disfrute. Además, sus reformas comenzaron a llegar a extremos duros e impopulares. Puesto que había nacido en el año del perro, Tsunayoshi promulgó estrictas leyes para amparar a los perros. Los samuráis tenían gran cantidad de perros en sus mansiones. Y cuando no querían alguno, lo dejaban suelto por la ciudad. Y esos perros vagabundos a menudo atacaban a los niños. Nadie quería hacerse responsable de un perro, pero claro está, no podían ordenar que matasen a aquellos perros. Acabó construyendo corrales para ellos y al parecer en aquellos albergues acabaron viviendo unos 40.000 perros a los que había que alimentar. Y por supuesto, los señores feudales, los daimyos, eran quienes lo pagaban todo. Tsunayoshi acabaría recibiendo el sobrenombre de el shogun perro. El Dr. Kampfer observó con humor:
Cuando muere un perro, se lo llevan a las montañas y lo entierran tan escrupulosamente como a una persona. Cierto campesino que acarreaba a su perro muerto con esfuerzo, maldijo ante un vecino el año en que había nacido el shogun. El otro replicó: amigo mío, no te quejes. Si hubiese nacido en el año del caballo, nuestra carga sería mucho más pesada. Y ante el shogun perro compareció por fin el doctor Kampfer. Tras un mes de viaje y dos semanas de espera, Kampfer se quedó impresionadísimo por la experiencia. Trazó algunos dibujos para ilustrar la crónica de su actuación forzada. Después de tenernos dos horas ensayando, nos ordenó despojarnos de nuestras capas y bailar, saltar, hacernos los borrachos, hablar un mal japonés, cantar. Por mandato del shogun, tuvimos que ofrecerle tal entretenimiento y ejecutar innumerables monerías. Engelbert Kampfer y el quinto shogun Tokugawa tenían algo en común, que era una gran curiosidad. Pero durante la audiencia, el shogun estaba sentado tras un biombo de bambú. Pidió a Kampfer que se acercase al bastidor, se quitase incluso la peluca y cantase y bailase para él. Y Kampfer forzó la vista tratando de vislumbrar el aspecto del shogun y sus esposas tras aquel biombo de bambú. Pero jamás llegaron a hablar directamente. El shogun y el médico se reunirían en tres ocasiones tan solo, pero cada una de ellas les brindaría una visión fugaz del mundo del otro. La descripción de Japón de Kampfer se convirtió en un bestseller. Primero se publicó en inglés y posteriormente fue traducido al holandés, al francés y a otras lenguas, incluso al ruso. Y prácticamente todo cuanto se sabía sobre Japón hasta el siglo XX se basaba en la llamada historia de Japón de Kampfer. Japón no tenía deseo alguno de abrir sus puertas a Occidente. El país estaba en paz, pero la economía estaba en declive. Los millares de guerreros samuráis privados de derechos tenían a la nación en vilo. A principios del siglo XVIII, Edo era probablemente la ciudad más populosa del mundo, con su más de 1 millón de habitantes. A diferencia de las capitales europeas, sus ciudadanos disfrutaban de una ciudad segura y limpia con un avanzado programa de reciclaje. Y era inconmensurablemente próspera. Las monedas de cobre corren como riachuelos. Y las de plata se amontonan como copos de nieve. Cada mañana se vende tal cantidad de pescado que uno muy bien podría preguntarse si no se habrán agotado todas las existencias del mar. Visible en la distancia, se alza el monte Fuji, recortándose en toda su magnificencia contra el horizonte. Al menos la mitad de los pobladores de Edo eran guerreros samuráis llegados a la capital con sus señores daimyos. Puesto que no había guerras en las que combatir, los samuráis tenían tiempo libre, aunque no siempre los medios para gozar de él. Para los samuráis, el inconveniente de la paz era que tenían prohibido dedicarse al comercio y, por lo tanto, veían que cada vez había más mercaderes opulentos que podían hacer todo cuanto a ellos les habría gustado hacer, dado que poseían más dinero que el samurái medio. Irónicamente, los comerciantes que atendían las necesidades de los samuráis eran quienes se beneficiaban. Ahora podían permitirse una educación, desarrollar su gusto cultural, y emular a los samuráis de clase alta, a quienes los mercaderes admiraban y envidiaban. Las barreras sociales estaban viniendo abajo. Desde el inicio de la era Tokugawa, una restrictiva estructura social había mantenido a cada uno en su lugar.
Aunque en teoría los distintos estamentos no podían confraternizar, las reglas comenzaron a ceder. En las reuniones sociales, tales como las famosas asociaciones de haiku, en las que participaban activamente tanto samuráis como comerciantes, en lugar de dirigirse unos a otros por sus reputados apellidos, adoptaban seudónimos. De este modo, se libraban de observar las rígidas reglas que conllevaba su posición social. Gracias al estímulo de la paz y la prosperidad económica, las artes y los espectáculos experimentaron un auge. El interés de los samuráis por la cultura había estimulado la alfabetización de todos los grupos sociales. El 85% de la población masculina de Edo leía ávidamente. En 1800, había 120 o más círculos de poesía haiku. También había unas 500 librerías y una actividad editorial muy dinámica. Esa gente demandaba libros e información. Querían leer obras de ficción estimulantes. Algunas de las novelas más vendidas de la época fueron escritas por un comerciante reconvertido en literato llamado Ihara Saikaku. Sus libros eran un canto a la incipiente cultura popular de su tiempo, un género completamente nuevo en la ficción japonesa. Saikaku rondaba las calles de Edo en busca de material literario. Trataba con prostitutas y daimyos, así como con mendigos y negociantes, y escribió acerca de todos ellos con un candor desenfadado y un humor procaz, satirizando sobre todo a los nuevos ricos que trataban de emular a los refinados samuráis. Si no los conocieras, te daría la impresión de que todos son de buena familia. Pero déjame que te cuente. ¿Es aquel de la capa brillante? Es fabricante de cola. Comercia con huesos y babas de vaca. Aunque por su forma de vestir se diría que sus propios huesos son un producto de su buena crianza. Ha tenido que hipotecar su casa. Sus acreedores lo han demandado. Mi opinión es que tiene que estar loco para salir de noche por la ciudad. En Edo, salir de noche por la ciudad significaba a menudo ir al kabuki, el espectáculo teatral más concurrido. Para los vecinos de Edo, los actores de kabuki eran algo así como las estrellas de Hollywood. Los aficionados coleccionaban grabados de sus actores favoritos, no solo por el mero placer de coleccionarlos, sino para contemplar los fantásticos ropajes que sus actores preferidos llevaban en escena. Si a los fans les gustaba cierto estilo o diseño, enseguida se convertía en la última moda. Las obras de teatro kabuki eran historias románticas y heroicas. Una de las más afamadas, Kushigura, se basaba en un conocido caso real. Un señor daimyo había sido humillado en una confrontación con un funcionario de la corte. El shogun gobernante había ordenado al señor que llevase a cabo el seppuku, el suicidio ritual. Indignados por su muerte, 47 de los guerreros samuráis del señor vengaron su honor asesinando al funcionario. Aquello enfrentó al shogun con un dilema. Los samuráis habían actuado conforme a su código de honor y, sin embargo, habían cuestionado la autoridad del shogun. El pueblo pidió clemencia, pero el shogun no se doblegó. Ordenó a los samuráis que se suicidasen. Aquellos samuráis habían vivido y muerto de acuerdo con su código de honor. Aquel episodio atrajo el interés del público como ningún otro. En poco tiempo, esos hombres quedaron inmortalizados en el escenario del kabuki, un nostálgico tributo a una era pasada. Para ellos, representaba el ideal de que los samuráis eran tan abnegados y estaban tan consagrados al honor y a sus señores que eran capaces de perder la vida por ellos. Y eso resultaba reconfortante en un mundo confuso y mercantilizado, en el que la mayoría de los samuráis se pasaban la vida bebiendo, de fiesta, yendo al teatro y siendo egoístas como nosotros. Los 47 samuráis actúan como verdaderos guerreros. Todo el mundo profiere un grito de aclamación. Bien hecho, bien hecho. Y esta alabanza a tan leales servidores resonará durante los siglos venideros.
Aquí hemos dejado constancia de su gloria, siempre renovada como las hojas del bambú. El honor de los samuráis perviviría en el mito y la leyenda. Pero en el Japón Tokugawa ya no se libraban batallas, ya no se iba en pos de la gloria eterna. En la vida real, los samuráis habrían de encontrar una válvula de escape para su pasión. La cortesana dispone sus ropajes de tal modo que su ropa interior de seda se abra para revelar un retazo de piel blanca. A la vista de semejante espectáculo, los hombres enloquecen y se gastan el dinero que se les ha encomendado, aunque eso suponga perder literalmente la cabeza al día siguiente. Sin embargo, la mayoría de los hombres deben conformarse con envidiar a quienes pueden pagar el precio de una cortesana. Más de 3.000 cortesanas y jaisas ofrecían sus servicios en Yoshiwara, el distrito recreativo de Edo. Yoshiwara estaba regulado por el gobierno y constituía un modo efectivo de mantener controlada a la inquieta población masculina. Como soldados de permiso perpetuo, los samuráis pasaban sus horas de ocio y dilapidaban sus magros salarios en sus tentadores ensueños. Yoshiwara era un lugar de fábula para los hombres de Edo. Les proporcionaba sueños, fantasía, imaginación y pasión. Era una especie de Hollywood en donde la celebridad era muy importante. Cerrado con puertas, amurallado y rodeado por un foso, era prácticamente una ciudad. Jamás se permitió a occidental alguno experimentar sus placeres. Había una clara diferenciación entre las geishas y las cortesanas. Las geishas eran artistas profesionales. No necesitaban complacer a sus clientes con relaciones sexuales, ya que para ello contaban con la música, cantando y tocando instrumentos musicales y la danza. Mientras que las cortesanas divertían a su clientela mediante la conversación y las gratificaciones sexuales. Las cortesanas de Yoshiwara constituían la élite de la prostitución. Si solo pretendían satisfacer sus necesidades sexuales, podían ir a cualquier burdel ilegal. Por toda Edo había muchísimas prostitutas ilegales y baratas, pero preferían acudir a Yoshiwara, ya que era un lugar sumamente prestigioso y especial. Reclutadas en su infancia entre las familias humildes, tanto jaisas como cortesanas se instruían en la estricta etiqueta y desarrollaban un magnífico sentido del estilo y el refinamiento artístico. Su capacidad para mantener una conversación acerca del último estreno teatral o el cotilleo del momento era tan importante como lo que venía a continuación. Las cortesanas y sus clientes se veían en las vecinas casas de té. Estas constituían unos exclusivos centros donde se daban cita la elegancia y la inteligencia, muy al estilo de los cafés londinenses de la época. Disfrutar como es debido de los placeres de Toshiwara era todo un arte. Las cortesanas de Yoshiwara estaban aleccionadas para considerarse superiores a sus clientes. Y si un hombre deseaba visitar Yoshiwara, antes debía prepararse durante 6 meses. Tenía que adquirir un buen juego de espadas y pensar muy bien lo que iba a ponerse, ya que allí no se iba de cualquier manera. La cortesana tenía derecho a rechazar a un cliente si no le gustaba, aunque éste pudiese permitirse pagarle. Por lo tanto, querían dar buena impresión a las cortesanas. Además, en cuanto un hombre se comprometía con una, tenía prohibido ver a otras mujeres.
Y si se veía con otra a escondidas, el gremio de prostitutas tenía perfecto derecho a sancionarlo. Se le rapaba el pelo, se le obligaba a vestir un kimono rojo de mujer y todo el mundo lo vituperaba. Yoshiwara engendró sus propias y exclusivas costumbres. Un arte, una moda y un lenguaje característicos. Daba la impresión de ser un mundo ajeno a las crudas realidades de la vida. Vivir solo para el momento. Dedicar todo nuestro tiempo a los placeres de la luna, la nieve, los cerezos en flor y las hojas de arce. Entonar canciones. Beber sake, acariciarnos e ir a la deriva, sencillamente a la deriva, sin preocuparnos jamás por la falta de dinero, negándonos a perder el ánimo, como una calabaza que flota arrastrada por la corriente del río. Esto es lo que llamamos ukiyo, el mundo flotante. Sin embargo, el término ukiyo conservaba su sentido budista de la transitoriedad de esta vida, de su provisionalidad. Los sufrimientos de esta vida seguían existiendo, sobre todo para las cortesanas y las prostitutas, que experimentaban ciertos problemas. Eran muy infelices y, a pesar de todo, tenían que ofrecer una imagen radiante y alegre a la ciudadanía en general. Eso me lleva a pensar en el blues del mundo del jazz. Por su indescriptible patetismo, por su tristeza. Eso es lo que me recuerda a mí la palabra ukiyo. Para los samuráis que frecuentaban Yoshiwara, los tiempos estaban cambiando. Continuaban preparándose para el combate a diario, pero careciendo de guerras en las que luchar, muchos perdieron el rumbo. Los guerreros de hoy no hablan más que de mujeres, de comida, de bebida y de funciones teatrales. Se ejercitan en la esgrima y el manejo de la lanza tan solo para sus disputas personales. Y su dominio del tiro con arco y de las armas de fuego solamente le sirven para lucirse, la equitación únicamente para las ceremonias. Katsu Kokichi era un samurái de rango medio, tentado por Yoshiwara, aunque sin fondos con los que satisfacer sus deseos. Tenía 21 años y estaba sin blanca. No tuve más remedio que vender mi espada de diario. No me quedaba más que la ropa que llevaba puesta. Para aliviar mi mente de sus preocupaciones, fui a Yoshiwara. Eran jóvenes inconformistas que no encajaban en aquella sociedad. Llevaban unos kimonos mayores de lo normal y unos cortes de pelo muy curiosos, a veces con la cabeza rapada como señal de protesta. Muchos de aquellos jóvenes sin ocupación y desesperados como Katsu Kokichi vivían en los mismos márgenes de la sociedad, cayendo a menudo en las deudas, el robo y la violencia. Cuando entramos en el recinto del santuario, un par de hombres de aspecto burlón se acercaron a nosotros. Sin previo aviso, un amigo mío escupió a uno de ellos a la cara. Fue entonces cuando vimos un grupo de unos 20 hombres, todos armados con largas y ganchudas lanzas. Extramuros tenían unos refuerzos de unos 30 hombres con picas. Éramos 4 contra 50. Para Katsu Kokichi, el código de honor del samurái ya casi ni existía. Mediado el siglo XVIII, los costosos placeres de Yoshiwara habían dejado de ser asequibles para la mayoría de los samuráis. El distrito recreativo comenzó a cobrar cada vez peor cariz. Los propietarios de los burdeles perdieron su orgullo. Se habían convertido en esclavos de la avaricia y eran mucho menos compasivos.
Algunos se volvieron muy, muy crueles. Trataban fatal a las prostitutas y se produjeron algunas muertes. Hacia finales de este periodo, a las prostitutas enfermas se les negaban las medicinas y los cuidados. Y cuando morían, se las arrojaba a una fosa anónima. Me siento sola. Como las algas que flotan, arrancadas de raíz. Tal vez me deje arrastrar a donde la corriente me lleve. El mundo insular de los samuráis estaba en decadencia. Buscando una cura para sus dolencias, muchos comenzarían a contemplar una posibilidad inconcebible. Ahora, Occidente les tentaba con nuevas ideas y esperanzas. No entendía una sola palabra, claro está. Pero los dibujos de las vísceras, los huesos y los músculos no se parecían a nada de cuanto había visto hasta entonces. El médico Sugita Genpaku no leía holandés, pero cuando se topó con un tratado de anatomía escrito en esta lengua, se quedó admirado al ver los grabados. Jamás había visto cosa semejante en sus textos chinos de medicina. A mediados del siglo XVIII, los libros europeos que habían comenzado a llegar clandestinamente procedentes de los Países Bajos despertaron el interés de muchos científicos y médicos nipones. Sugita Genpaku recibió una autorización del gobierno para realizar la primera autopsia legal en el cadáver de una delincuente con fines científicos. El cadáver pertenecía a una mujer de unos 50 años. El viejo carnicero señalaba tal o cual órgano y decía cómo se llamaba, pero había algunos cuyo nombre ignoraba. Cuando comparamos lo que habíamos visto con las ilustraciones del libro holandés, todo era exactamente como se representaba. El doctor Sugita y sus colegas reflexionaron acerca de lo vergonzoso que había sido tratar a sus pacientes careciendo de un conocimiento fidedigno del cuerpo humano. Juraron cultivarse más. Sugita aprendió holandés por sus medios a fin de traducir el libro. Al día siguiente nos reunimos y comenzamos. Con el tiempo conseguimos descifrar 10 líneas diarias o más. Al cabo de 2 o 3 años de mucho estudiar, lo tuvimos todo claro. Disfrutamos tanto como si hubiésemos estado mascando caña de azúcar. En 1774, el shogun concedió permiso al doctor Sugita para publicar el tratado de medicina para que pudiese compartir sus conocimientos con otros médicos. Aquel libro tuvo su influencia en el creciente interés por el holandés, conocido como Rangaku. Originalmente, el Rangaku estaba relacionado con los estudios de medicina. Cuando los médicos vieron que gracias a la nueva medicina occidental podían tratar enfermedades incurables con las prácticas de la medicina tradicional japonesa, comenzaron a interesarse por el aprendizaje del Rangaku. Poco a poco, a medida que iba extendiéndose el conocimiento del Rangaku, otros aspectos del Rangaku, como la astronomía y la química, se introdujeron en Japón. Casi un siglo después de los tiempos del doctor Engelbert Kampfer, la avidez de saber occidental daría el primer impulso para abrir las puertas de Japón desde dentro. Pero por muy atractivos que fuesen los conocimientos occidentales para ciertos intelectuales japoneses, otros sostenían que todo lo europeo entrañaba una amenaza para la sociedad nipona.
Una causa de perjuicio que ha surgido últimamente son los estudios holandeses. Esos estudiantes han sido engañados por la debilidad de algunos, por los artilugios novedosos y las medicinas exóticas que hacen las delicias de la vista y fascinan al corazón. Si algún día los traidores extranjeros se aprovechasen de la situación y sedujesen a los ignorantes con sus métodos, nuestro pueblo adoptaría prácticas como comer perro y oveja. Y ya nadie podría evitarlo. Es como criar bárbaros en nuestro propio país. Hoy en día, los bárbaros del oeste, los viles pies y piernas del mundo, surcan los mares pisoteando a otros países y osando, con sus ojos estrábicos y sus pies cojeantes, someter a naciones nobles. ¿Qué clase de arrogancia es esa? Japón se las había arreglado para mantener a raya a los bárbaros durante más de 200 años. Sin embargo, ahora, mediado el siglo XIX, Occidente estaba dispuesto a hacerse valer. El shogunato se encara con una amenaza estratégica en tres frentes. Del norte llegan los rusos, por el oeste vienen los británicos y por último, del este llegan los estadounidenses. Una nueva nación, Estados Unidos, buscaba expandirse. Se sabía que Japón tenía grandes reservas de carbón y algo más en abundancia. Ballenas. El aceite de ballena que literalmente engrasaba las ruedas de la industria estadounidense era un negocio multimillonario. Los balleneros ya habían esquilmado el Atlántico Norte. Ahora, Estados Unidos miraba hacia el este, hacia Japón. Si ese país cerrado bajo siete llaves, Japón, algún día llegase a ser hospitalario, será solo gracias a los balleneros. Así decía Herman Melville en su clásica novela acerca de una gran ballena blanca que merodeaba por aguas japonesas. Cuando Moby Dick se publicó en 1851, Estados Unidos ya estaba dispuesto a imponer su poderío. Los gobernantes japoneses eran conscientes de la creciente presión que se dirigía hacia sus costas. El shogunato llevaba varias décadas preparándose para la llegada de los occidentales. Había organizado una agencia de traducción especial que estaba recopilando información acerca de Occidente, traduciendo aldas, confeccionando diccionarios y formando a un equipo de especialistas en asuntos exteriores. Los consejeros más importantes del shogun le advirtieron de una inminente amenaza exterior e instaron al shogun a que reforzase sus defensas. Deberíamos construir buques de guerra. Así, si los bárbaros vienen a nuestras aguas, podremos cañonearlos. Otros temían que Japón no fuese rival para Occidente. Sus armas y sus barcos no habían evolucionado desde que cerrase sus puertas a Europa dos siglos antes. No había resolución. De repente, a primera hora de la mañana del 2 de julio de 1853, un pescador presenció un singular espectáculo. Me dijeron que había unos barcos en llamas. Corrí montaña arriba para verlos mejor. Las naves se aproximaron más y más, hasta que por su silueta comprobamos que no se trataba de navíos japoneses, sino extranjeros, y que lo que habíamos tomado por un incendio en pleno mar era en realidad el humo negro que brotaba de sus chimeneas. Aquellos vapores empequeñecían a cualquier nave de construcción japonesa. Los japoneses los llamaron Kurofune, barcos negros de aspecto maligno. Los buques iban armados con cerca de 60 cañones y a bordo viajaban casi un millar de estadounidenses. Y no atracaron en el puerto extranjero de Nagasaki, sino en las vedadas aguas de la bahía de Edo, la mismísima capital del shogun. Al conocer la noticia, el shogun enfermó inmediatamente. Muchos dijeron que debido a la impresión que le había causado oír que una escuadra extranjera estaba a sus puertas. Sus asesores trataron de ocuparse de la crisis.
Las noticias llegaban una tras otra. La situación parecía apuradísima, espantosa, trascendental. Se ordenó a todos los grandes clanes que mantuviesen una estricta vigilancia por si acaso aquellas naves bárbaras perpetraban actos violentos. En una desesperada demostración de fuerza, el shogun envió una escuadra de guardacostas a fin de rodear los barcos estadounidenses. El comandante nipón ordenó a la flotilla que se marchase. Su comandante, el comodoro Matthew Perry, hizo caso omiso. Bien sabía que cuanto más altanero me mostrase y más riguroso fuese, más me respetarían aquellas gentes tan formales y ceremoniosas. 5.000 samuráis armados con espadas y cañones anticuados se alinearon en la costa. Una vez más, el comandante ordenó a Perry: abandonen la bahía de Edo inmediatamente. El comodoro se negó. Intenté por todos los medios inculcarles la idea de que el gobierno de Estados Unidos es superior al japonés en autoridad e influencia. El honor de la nación lo requiere y el interés del comercio lo exige. Los japoneses apostados en la costa observaron cómo la tripulación de Perry se aprestaba a la acción. Se cargaron los cañones, se tomaron los fusiles. Perry desembarcó. Perry presentó sus papeles y pronunció su ultimátum. Se retiraría y esperaría a que se acatase la exigencia estadounidense de abrir el país al comercio. Si no, estaba dispuesto a hacerse con Japón por la fuerza. Regresaría en primavera a recibir una respuesta. Y zarpó con su escuadra de la bahía de Edo. Su comportamiento y su forma de expresarse eran excesivamente arrogantes, por lo que el insulto a la dignidad nacional no fue pequeño. Quienes fueron testigos no pudieron sino rechinar sus dientes y sufrir aquella afrenta en silencio. Cuando los bárbaros se retiraron, cierta persona desenvainó su espada e hizo pedazos una efigie de su comandante, Perry. Perry era muy temido. Había retratos en los que se le representaba como un demonio. Había ilustraciones de sus barcos escupiendo fuego. Y todo ello contribuía a que cundiese la histeria entre ciertos sectores del pueblo japonés. Al mismo tiempo, había fascinación. Había fascinación por Perry, por aquellos barcos, por aquellos enormes barcos que jamás habían visto antes. Había fascinación por las proezas tecnológicas de los estadounidenses. Para complicar la situación, el shogun había muerto y el nuevo shogun era un incapaz. Sus consejeros se hicieron cargo del problema, pero no lograron alcanzar un acuerdo. El shogun decide que va a pedir su opinión a todos los daimios de Japón. ¿Qué debería hacer el shogunato? Es una transgresión radical de la tradición. Encargarse de los asuntos exteriores es competencia del shogunato. Y el título de shogun, por supuesto, significa literalmente el generalísimo que somete a los bárbaros. Y sin embargo, el shogun pregunta a los daimios qué debe hacer. Surgen dos posturas. Una de ellas está a favor de la apertura del país. Los estadounidenses no comprenden la ética de la humanidad y la justicia. No tendremos más remedio que empezar a comerciar con ellos. La otra facción defiende reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros. Los estadounidenses han venido a adueñarse de Japón. Por lo tanto, si no los rechazamos ahora, las demás potencias vendrán después. Estamos en una situación peligrosa. Mientras se desarrollaba la controversia, el shogunato seguía indeciso. A finales de año no se había llegado más que a compromisos escasamente entusiastas e insuficientes intentos de defender las costas. En febrero, Perry regresó, antes de lo esperado. En esta ocasión, su exhibición de fuerza fue, si cabe, más ominosa. Llegó con el doble de barcos y de tripulación. El honor de los japoneses estaba en entredicho, pero carecían de medios para defenderlo. Su única esperanza estaba en el pacto.
Nada más desembarcar Perry, se emprendieron las negociaciones. Se prolongaron hasta bien entrada la noche y durante los siguientes 23 días. Finalmente, el tratado supuso un compromiso que beneficiaba a los intereses de ambos países. Perry obtuvo lo que quería, que era establecer una relación entre Japón y Estados Unidos. El shogunato consiguió lo que buscaba, no ceder el control sobre sus relaciones exteriores y no abrir Japón a un mercado sin regulaciones. No estoy seguro de que al shogunato se le haya atribuido el mérito que tuvo por elegir la paz y no la guerra. Se podría decir que el shogunato escogió abrirse a las relaciones con Estados Unidos y Occidente por pura debilidad. Pero no tenía por qué hacerlo. El shogunato tomó una decisión práctica, eligió la paz y, por lo tanto, preservar la integridad y la soberanía territorial sobre su nación. Antes de firmar el tratado con Perry, el shogun organizó una fiesta, un requisito previo a toda negociación que hasta hoy se sigue practicando en Japón. Unos luchadores de sumo hicieron gala de su fuerza. El primero invitó a Perry a darle un puñetazo en el estómago. Otro luchador levantó dos grandes sacos de arroz por encima de la cabeza para demostrar su fortaleza. Perry ofreció champán y whisky. Hizo varios regalos a los japoneses, entre los más interesantes un telégrafo, una cámara fotográfica y una locomotora realizada a escala 1-4, algo nunca visto en Japón. Enseguida los ingenieros japoneses se dispusieron a replicarlos. Tres días más tarde se suscribió el pacto. No mucho después, Japón firmó acuerdos comerciales con Rusia, Inglaterra, Francia y Holanda. A pesar de su convenio con Occidente, los días de la dinastía Tokugawa estaban contados. El estamento militar ya jamás gobernaría el destino de la sociedad japonesa. Al cabo de menos de 10 años, los samuráis fueron licenciados oficialmente. No obstante, la ética samurái había quedado indeleblemente grabada en la cultura japonesa. En 1868, el decimoquinto shogun dimitió. Con su partida, los 265 años de gobierno del clan Tokugawa llegaban a su fin. La era moderna de Japón había comenzado.